Chegando! Con usted, Mercedes Martínez. Hoy traigo aquí un rato con Mercedes especial. Sí, Mercedes Tour. New York, número uno. Con Benoit, un francés que trabaja en una empresa de quesos de mantequilla famosísima de la Francia, pero que está aquí en New York. Por supuesto, vamos a conocer más de ellos, hacer unas preguntitas para saber más de la vida de este guapo. Gracias por la presencia, lindo. Gracias de verdad. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, lindo. Entonces, lindo, voy a hacer unas preguntitas, como dice, para mi público conocerte mejor, ¿sí? La primera pregunta, la preguntita básica, es que... ¿A cuánto tiempo vives acá en New York? Desde 2010. ¿Y por qué has cambiado para New York? Porque Nueva York é a melhor cidade do mundo. Ai, que bueno! O que mais te gusta acá? Eu gosto la vida nocturna. Sí. E la qualidade de agentes. A qualidade das pessoas. Sí. Porque New York é uma cidade de liberdade. Ah, libertação! Sí. Qué bueno. ¿He tenido muchas novias acá, ya que hablas de libertad? Cinco o seis. ¡Seis mujeres! Entonces, ¿qué empresas trabajas y qué haces en tu empresa, en la empresa? Es una empresa de Normandía. Oh. Que produce quesos y manteiga. Sí. De alta calidad. Muy deliciosos. ¡Qué increíble! ¿Cómo llamas la empresa? Izini. Izini, ¿tienes en Brasil? Sí, se llama Pão de Açúcar, Zona Sur, en Río, en todos los pequeños supermercados. Ah, entonces vamos a probar después. Quiero de regalo, ¿no? Porfa. Escribe eso, manda para mi producción. Ahora pausa un momento comercial. Hoy traigo aquí para ustedes nada más que... Vamos buscar acá en bolsa. Acá. Encontré. Acá. Chopper. Para tu boca. Lápiz de boca. Así para frío. Como tequila. Tú puedes usar todo el tiempo. Es buenazo. Y acá en New York ahora está invierno. Entonces yo tengo mi bolsa, por supuesto. Chopper. Si quieres puede ser tuyo. Me buscas, me llamas y me escribes. Esto es un regalo de un rato comercial para ustedes, para nuestro francés Benoit. Buen disfruto, lindo. Sí, el momento comercial ya pasó, porfa. Puedes pasar, caladito. Ahora quiero saber más cositas, lindo. Quiero saber una cosa. ¿Cantas? ¿Canta? No, 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 no. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that queen, digging the dancing queen. Estoy muy pelos de punta. Qué gracioso eres usted. ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Tu sueño más grande? Probablemente vivir en Brasil. Exactamente. La vida en Río de Janeiro. Pero allá está un poquito peligroso ahora. Es un poquito peligroso, pero el sol, la playa, mujeres desnudas. Eso es verdad. Yo me quedo allá un poquito con vergüenza de ir a la playa, sí, por supuesto. Prefiero me quedar en la piscina, en la pileta privada, a veces. Yo soy muy safado. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Lino? Pero acá... ¡Estás trabajando el micrófono! ¡Porque es nuevo! Estoy con un poquito de dificultad. Entonces, lindo... Podría hablar de las elecciones de los Estados Unidos y de un candidato que se llama Bernie Sanders. Es un perfecto presidente por los Estados Unidos. ¡Ah! Entonces,
Usted es francés, pero puedes votar acá. No, no puedo, pero estoy muy interesado en la política de los Estados Unidos. ¿Y puedes votar por la internet para no hacer ligaciones interurbanas, internacionales? No, no se puede. Ahora, el espacio es tuyo. Si quieres decir una palabrita para tus fans, mandar un mensaje para tu familia. Yo soy el enamorado de Mercedes. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué gracioso! ¡Ah, qué lindo! ¡Pausa! ¡Y vuelvo! Mercedes, tú eres la mujer perfecta. ¡No! ¡En serio, lindo! ¿Es verdad eso? Sí. Yo quiero ser casado con vos. Ahora quiero saber... No, no, está bien. Puedes quedar ahí caladito, porfa. ¡Me respeto!